Hello, hello, what's up, 11th graders from Los Naranjos School? How you all doing? What's going on? I hope you're doing just great. This is me, teacher Jonathan, once again, welcoming you to this video tutorial, the first of the year, and well, let's get started. So in this occasion, in this opportunity, we are going to focus on our general vocabulary, especially the words and their meaning, okay? Para estas dos semanitas vamos a estar trabajando, nos vamos a enfocar en nuestro vocabulario general, en especial en las palabras y su significado o su descripción, ¿listo? Para esto vamos a tener algunos objetivos. Two objectives. Number one, to strengthen our ability for recognition and association between words and their meanings or descriptions. And number two, to improve the skill of describing something. ¿Listo? Entonces, vamos a estar trabajando estos objetivos, fortalecer nuestra habilidad para reconocer y asociar palabras con su significado o con su descripción. Y mejorar nuestra habilidad para describir algo, ¿listo? Eso es lo que vamos a trabajar. Y para esto pues tenemos algunos tips, que es la idea en sí de este video, ofrecerles algunos tips y algunas herramientas para poder hacer un buen ejercicio. Entonces, para que tengamos en cuenta durante el desarrollo de los ejercicios, primero, siempre lee cada descripción completa, ¿listo? A leer siempre de principio a fin de una oración, desde el principio de una oración hasta el final, ¿cierto? El final siempre está marcado por un punto, por una coma, entonces siempre leer las oraciones completas, ¿listo? Next tip, analiza la oración, identifica y resalta las palabras claves. Keywords. This is all about keywords, guys. Keywords are really, really important here. Okay? It's all about keywords. Y todo esto se trata de esas keywords, de esas palabras claves, porque esas son las que nos van, con ellas es que nos vamos a jugar. Y vamos, o sea, a partir de ellas vamos a poner en práctica y a potencializar esa habilidad de asociar las palabras con su significado, ¿cierto? Y de poder identificar la descripción de una palabra. De qué palabra se está hablando, qué palabra se está escribiendo, qué cosa se está escribiendo, o qué acción, o qué persona, qué profesión, etc. Right? And next, relaciona las palabras claves de cada descripción con la palabra correcta de acuerdo a su significado. Entonces, primero identificamos y resaltamos las palabras claves y luego vamos a hacer esa relación entre las palabras claves de cada descripción con la palabra correcta, que es en sí lo que vamos a estar haciendo en los ejercicios del taller. ¿Listo? So, look at the following pictures. You know these subjects, right? You know these subjects. This is a telephone, this is a smartphone, and the third one is a laptop. We know them, but can you explain what they are? Si podemos, podríamos hacer una descripción o podríamos explicar qué son. All right. Quizás sí, quizá no. But can you identify and connect the words with the correct description or meaning? Si se nos da la descripción o el significado, podríamos identificarlo entre otros. Veamos. We have number one, telephone, number two, smartphone, number three, laptop. And we have three descriptions, A, B, and C. A, you can run large software programs and store big amounts of data on it. B, it is used to talk to people over distance. And C, emails, pictures, and text messages can be sent from it. All right, so let's get to the keywords. Vamos a analizar y identificar keywords, esas palabras claves. Comenzando por telephone.
Right. Telephone. ¿Cuál sería aquí la definición de o la descripción correcta para telephone? Entonces, si nos vamos a ver palabras claves, encontramos que en la opción B dice talk to people y nos habla de distance, hablar con las personas a distancia, ¿cierto? Esas son palabras claves para teléfono, un objeto que nos permite hablar con personas a distancia. El smartphone también, y hoy en día el laptop también. Pero entonces ahí vamos viendo que en esa descripción B es la única característica que tiene ese objeto. Y pues el smartphone y el laptop tienen más características. No solo nos permiten hablar, nos permiten hacer muchas otras cosas. Entonces ahí también empiezo a hacer lo que sabemos que es el descarte. ¿Listo? Ahora vamos, para smartphone, ¿cuáles serían esas palabras claves? Esas las tenemos en la descripción C. Emails, pictures and text messages. Esas son características de un smartphone, cosas que puedo enviar a través de un smartphone. También lo puedo hacer a través de un computador. Pero como digo, ahí entra el descarte, ¿cierto? Porque la descripción A ya me va a hablar de large software programs and store big amounts of data. Lo cual no hace un smartphone. Un smartphone no ejecuta programas de software muy grandes como Windows. Y tampoco va a almacenar grandes cantidades de data. Bueno, van creciendo en eso, pero en comparación a un computador, pues no. Entonces ahí por descarte ya yo puedo ir también identificando cuál es la descripción correcta para cuál palabra, para cuál objeto. Pero todo parte de identificar esas keywords, ese vocabulario clave. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo y practicando durante estas dos próximas semanas. Y es lo que vamos a encontrar en los talleres. Vamos a encontrar ejercicios de vocabulario y luego ejercicios de asociar ese vocabulario con sus definiciones. Entonces, un lugar en internet, un sitio web donde podemos practicar esto y de donde tomé muchos ejercicios que vamos a encontrar en el taller es el de British Council. ¿Listo? Entonces, entrando a este link, vamos a poder acceder a este sitio en donde vamos a encontrar vocabulario clasificado por categorías o por temas, ¿cierto? Entonces, tenemos a room vocabulary. Regarding a room, vocabulary concerning accessories, vocabulary about actions, vocabulary about air traveling, vocabulary about animals, about appearance, around town, bathroom, and many more that are part of the general, everyday vocabulary. Estos son como temas temas de vocabulario que o es vocabulario en general que hace parte de nuestro día a día, es vocabulario cotidiano y pues es vocabulario fundamental en nuestro aprendizaje del inglés. ¿Listo? Entonces, la idea aquí es que ustedes entren a todas y cada una de estas secciones y puedan realizar los ejercicios de cada una de ellas. En el taller vamos a encontrar algunos, no todas, pero la idea es que ustedes puedan sacar, destinar un tiempo aparte y practicar más allá de los que nos trae el taller. So, for example, if we go with, I don't know, maybe we go with bathroom. So here we're gonna have first a matching exercise between words and pictures. Vamos a tener un primer ejercicio en donde podemos
unir la palabra con la imagen correcta, las que se corresponden. Y también lo podremos hasta escuchar. ¿Listo? Entonces, for example, this is a bath. So I click on bath and then I click here. Right? This is the toilet. So click on toilet. This is the toilet paper. Toilet paper. And so on, so on. Y así vamos haciendo el ejercicio de recordar y aprender nuevo vocabulario. ¿Listo? Muy activos con el diccionario aquí para de pronto consultar las que no conocemos o ahí las vamos aprendiendo por descarte también. Luego entonces vamos a encontrar, bueno, aquí le damos en finish y ahí nos va a calificar, nos va a decir cuántas tuvimos bien, cuántas mal. ¿Cierto? Aquí miren, ya nos califica. Bien. Y luego con ese mismo vocabulario vamos a hacer el ejercicio 2, que ya es el que es en sí pues la habilidad que más necesitamos ahorita practicar, porque pues es la que también vamos a enfrentar o la que se nos va a evaluar en las pruebas de estado, como las pruebas del ICFES o cualquier examen internacional de inglés. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo, unir las parejas, pero esta vez no entre imagen y palabra, sino entre definición o descripción y la palabra correspondiente. So for instance, a cream you put in your hair to make it clean. A cream you put in your hair to make it clean. That's the shampoo. Right? Because you put it in your hair to make it clean. La crema que ponemos en el pelo para hacer que esté limpio. You can brush your teeth and wash your hands and face in here. You can wash, brush your teeth, wash your hand and your face. Ah, that's the wash basin. Lo que llamamos lavamanos. Ok. Y bueno, la idea es que con el apoyo del diccionario vayamos haciendo estos ejercicios que son similares a los que tenemos en el taller. Pero aquí pues la idea es que complementemos con vocabulario que no alcanzamos a cubrir en el taller, pues porque ya se nos haría muy extenso. Listo, entonces aquí igual hacemos las parejas, le damos finish, notamos cuáles estuvimos mal, cuáles estuvimos bien, revisamos vocabulario, nos ayudamos con internet y por último realizaríamos el último ejercicio, el tercer ejercicio, que pues es prácticamente leer la descripción y con base a la descripción completar la oración con la palabra. For example, you brush your teeth and wash your hands and face in a... That's a wash basin. Yes? Es donde nos lavamos los dientes, la cara, las manos. Y así sucesivamente, acá también le damos en finish y vamos a poder retroalimentar qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y siempre pues usando muy activamente el diccionario para ir ganando ese vocabulario. Entonces, esta es la invitación para que lo hagamos sección por sección. Aquí estábamos en la sección bathroom, donde tenemos vocabulario que relaciona las cosas del baño, lo que encontramos en el baño, el cepillo, el papel higiénico, ta, ta, ta. Y asimismo, pues tenemos muchas otras categorías de vocabulario para practicar. Entonces espero puedan acceder a este sitio que está súper chévere, muy completo para que practiquen todo este vocabulario. Y pues de no ser posible, en el taller pues tenemos los más comunes y los que más debemos, el vocabulario que más debemos dominar y tener presente y pues practicar. Entonces pues ahí los dejo, chicos. Espero dediquen el tiempo y bueno, aprendan muchísimo, practiquen mucho ese vocabulario y
Ahí estamos in touch, ¿vale? Cualquier cosa me escriben por aquí por comentarios o me hablan por el chat de Teams. Cualquier duda, inquietud que tengan, no duden en hacerla, que ahí estoy presto para auxiliarles en lo que necesiten. ¿Listo? Practiquen mucho, estudien mucho. And I'll see you next week in class, ¿alright? See you guys.